Pues somos la Asociación Pasión por la Tradición de Tordesillas y a través de Valladolid Cofrade, hace ya 3 años, con sus pasos que lo hacían en Valladolid, iniciamos esta idea de hacerlo por nuestra cuenta en colegios de, por ejemplo, en Tordesillas, donde empezamos. Hemos estado con el tiempo ya en otros colegios como en Laguna de Duero, vamos a estar en el de Medina del Campo, Torrecilla la Abadesa, y tenemos peticiones que a falta de días pues vamos a intentar hacerlo en próximos años, como puede ser Torre del Batón. Y fue pensarlo y ponernos manos a la obra con muchas horas de hacer medallas, capuchones, tíngulos, los propios pasos, que está todo hecho a mano, y para que los niños sean los protagonistas del futuro de la Semana Santa. Enmarca en las actividades que tiene el área de religión católica del colegio, porque en este colegio hay un porcentaje muy grande de alumnado que opta por la religión católica, y lógicamente es un área más del currículo de la ley educativa. La verdad es que las profesoras de religión son muy activas en estos casos. Tienen el concurso Reliarte, que es un concurso artístico sobre temas arte religioso. Y también tenemos, según, como si dijéramos, en este trimestre, tenemos la exposición de pasos de Semana Santa. Y cuando a mí me vinieron a contar el hecho de que, bueno, que habían estado en contacto con una asociación de Tordesillas que se dedicaba a hacer procesiones con los chavales, pues a mí me resultó curioso y entonces dije que adelante. Pues con los niños que han salido en la procesión, pues hemos estado tiempo atrás hablando sobre la Cuaresma primeramente, y después pues les hemos estado explicando pues todo lo que es la Semana Santa, ¿no? Los días más importantes, pues desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección, y la verdad que estaban muy emocionados por salir en la procesión y sentir, ¿no?, lo que es la Semana Santa. Lo que intentamos enseñar es lo que es la Semana Santa a través de los colegios, especialmente para que sepan pues la historia, sobre todo de Jesús, de lo que tuvo que pasar con las procesiones, que parece que sean más divertidas, a través de los centros que nos solicitan pues hacer esta iniciativa, para que en un futuro sean cofrades y que esta tradición permanezca presente en las procesiones de cualquier lugar en el que vamos. La procesión de hoy a mí me ha impresionado porque, después de toda la algarabía que se monta alrededor de ponerle a los niños todo lo que llevan en la procesión, en el minuto uno, cuando suenan los tambores y ya van procesionando, se quedan serios, se quedan callados, y realmente yo creo que lo sienten. Es lo que más me ha impresionado, verles tan callados. Por lo demás, yo creo que han disfrutado también y espero que quieran seguir haciendo esta actividad. ¡Hola!
Hace 3 años empezamos en Tordesillas y a los 2 días me dijeron los padres que dónde había que apuntarse para una cofradía como puede ser la del Nazareno de Tordesillas, y ya lleva 2 años un niño de 4 años participando, y porque le gustó la idea de sacar el paso y que en un futuro quiere ser el que lleve pues el estandarte. Ahora mismo toca el tambor y además pues muchos como él, para que la Semana Santa, por ejemplo, en Tordesillas sea más numerosa en cuanto a cofrades.